Adelante, alcalde. Buenas tardes, compañeras, compañeros concejales. Les damos la más cordial bienvenida a la vigésima sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco y al público que nos acompaña. Bienvenidos sean todos. La audiencia es pública y está siendo transmitida en vivo a través de las redes sociales de la Alcaldía, de acuerdo con lo establecido en los artículos 84, 86, 87 y artículo 93 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. A continuación, siendo las 12 horas del día lunes 28 de septiembre del 2020, daré inicio formal a los trabajos de esta sesión, comenzando con el pase de lista de las y los concejales. Concejal María de los Ángeles Pelagio Flores. Presente. Concejal Jorge Núñez Becerril. Presente. Gracias. Concejal Ana Gabriela Villanueva Huerta. Presente. Gracias. Concejal Ángel Delgadillo Labastida. Presente. Presente. Muy bien, gracias. Concejal María Elena García Gallegos. Presente. Gracias, María. Concejal Eros Jesús Rodríguez Sánchez. Presente. Concejal Atenas Gallardo Galicia. Presente. Concejal Juan Medina Palacios. Enfermo. Está enfermo, ¿verdad? Sí. Concejal Luis Felipe Eguía Pérez. Presente. Gracias. Concejal Nitzia Lucero Rosas Chávez. Presente. Gracias. Cedo la palabra al secretario técnico para que dé cuenta de la asistencia a la vigésima sesión ordinaria. Informo que para efectos de la sesión hay una asistencia de 9 concejales, el presidente del consejo y el secretario técnico, por lo que con fundamento en el artículo 91, fracción segunda, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se cuenta con el quórum legal para la realización de la vigésima sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco. Muchas gracias. Declaro el inicio formal de esta vigésima sesión ordinaria, así como los trabajos concernientes a la misma. Solicito al secretario técnico de cuenta a la orden del día. Con su venia, presidente. El orden del día es el siguiente. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, aprobación del acta de la 19ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el lunes 31 de agosto de 2020. Punto número 3, informe, hashtag infancias encerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes en la Alcaldía Xochimilco por parte de la Comisión Especial de Derechos Humanos. Punto número 4, renovación de licencia temporal de la licenciada ante el Pleno del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco. Punto número 5, acciones realizadas por la Alcaldía de Xochimilco para mitigar los riesgos de contagio por COVID-19. Punto número 6, aprobación de la cuarta sesión solemne correspondiente al segundo informe anual de actividades del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco. Punto número 7, asuntos generales. Gracias al secretario técnico. Finalizada la lectura, pongo a consideración de las y los concejales los puntos agendados en el orden del día. Se somete, ¿hay alguna consideración o comentario? Bien, se somete a votación del pleno el orden del día. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de las y los concejales el orden del día mencionado. Una vez realizado lo anterior, solicito al secretario técnico continuar con el desahogo de la sesión. Como segundo punto del orden del día,
es la aprobación del acta de la 19ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el lunes 31 de agosto de 2020. Toda vez que el acta fue distribuida y consensada por las y los integrantes de este consejo, solicito la anuencia del pleno para la dispensa de la lectura y autorizo al secretario técnico realizar la consulta correspondiente. Se somete a consideración del pleno la dispensa de lectura del acta de la 19ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el lunes 31 de agosto. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Presidente. Aprobado por unanimidad de las y los concejales, la dispensa de la lectura del acta de la 19ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco. Solicito al secretario técnico realizar la votación para la aprobación del acta. Se somete a votación del pleno la aprobación del acta de la 19ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el lunes 31 de agosto de 2020. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. ¿En contra? ¿Hay algún voto en contra? Perdón. Adelante, presidente. Gracias. Aprobado por unanimidad de las y los concejales el acta de la 19ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el lunes 31 de agosto de 2020. Solicito al secretario técnico continuar con el desarrollo de la sesión. Como tercer punto del orden del día, el informe hashtag Infancias Encerradas, consulta a niñas, niños y adolescentes en la Alcaldía Xochimilco por parte de la Comisión Especial de Derechos Humanos. Cedo la palabra a la concejal María Elena García Gallegos, integrante de la Comisión Especial de Derechos Humanos, a fin de que dé el informe correspondiente. En uso de la palabra, concejal María Elena. Adelante. En septiembre se presentaron los resultados de infancias encerradas por parte de la Comisión Especial de Derechos Humanos de la Ciudad de México y a continuación voy a transmitir un video. ¿Qué pasa con el presente de miles de millones de niñas, niños y adolescentes que viven la emergencia sanitaria COVID-19? ¿Cómo transcurren sus días de juego e imaginación dentro de casa? Las respuestas a la emergencia sanitaria han puesto en evidencia la permanencia de una visión adulta en la que aún predomina la mirada hacia la infancia y adolescencia como un valor futuro y que está poco preocupada por escucharlas. Con esta visión, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México llevó a cabo la encuesta en línea Infancias Encerradas. El objetivo central de este ejercicio, realizado del 27 de mayo al 15 de junio, fue conocer las opiniones, sentimientos, pensamientos, anhelos de niñas, niños y adolescentes sobre la manera en que están viviendo el confinamiento debido al coronavirus. De esta forma, niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años respondieron a un cuestionario en línea. En tanto, niñas y niños de 1 a 6 años enviaron dibujos plasmando su vida familiar dentro de casa.
La consulta Infancias Encerradas se caracterizó por ser un ejercicio inclusivo y accesible. Se contó con interpretación en dos lenguas, Mazahua y lengua de señas mexicana. Asimismo, se tuvo la opción de género no binaria. El cuestionario tuvo un software de accesibilidad de lectura para personas con discapacidad visual. La respuesta a la convocatoria fue extensa. A nivel nacional participaron 40,427 niñas, niños y adolescentes entre los 7 y 17 años y se recibieron 648 dibujos. En la Ciudad de México respondieron el cuestionario 19,625 y se enviaron 116 dibujos. Casi la mitad de los niños y las niñas y adolescentes habitan en la Ciudad de México, en sus diversas alcaldías. Este ejercicio alimenta la esperanza de que las niñas, niños y adolescentes son el presente. Que lo primero no se oyó, que si lo puedes volver a repetir. No se oyó cuando lo hablaste. Bueno, lo vuelvo a repetir. Gracias. Sí. Gracias a la concejal María Elena García. No sé si quiere hacer algún comentario. Así es. Gracias. Como comentaba, el pasado jueves 24 de septiembre, de manera virtual, se presentaron los resultados de la consulta Infancias Encerradas en la Alcaldía Xochimilco por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Fue una consulta dirigida a niños, niñas y adolescentes de entre 7 y 17 años en el contexto de la emergencia sanitaria COVID-19. La presidenta de la comisión, Ayeli Ramírez Hernández, destacó que participaron 847 niños, el 28% de la población total de nuestra alcaldía, donde la mayoría expresó sentir miedo y preocupación. En el caso de Xochimilco, los niños, niñas y adolescentes son el 30% de la población total de nuestra alcaldía. Así también, la presidenta destacó que el 83% de los participantes tienen libros que no son de la escuela y que además los leen. Al respecto, también en esta consulta participó la secretaria ejecutiva del CIPINA, Estela Damián Peralta, donde también ella expresó su preocupación por las niñas, niños y adolescentes de Xochimilco, donde destacó que en este tema los funcionarios públicos de todas las 16 alcaldías se encuentran en una capacitación. En representación de nuestro alcalde de Xochimilco estuvo Carlos Bravo, donde también pues se vio preocupado por atender las necesidades de la ocasión. En conclusión, creemos que en este consejo es importante atender estas necesidades de esta población de Xochimilco, donde seguiremos fomentando y participando en todo lo que tenga que ver con niños y niñas de esta demarcación. Así también agradecer a la Delegación de Derechos Humanos con oficinas aquí en Xochimilco el hecho de que nos hayan invitado. Es cuanto. Gracias a la concejal María Elena García Gallegos por este trabajo, seguimiento y atención tan importante que ha puesto en esta Comisión Especial de Derechos Humanos en lo relativo a infancia. Muchas gracias, concejal, y ahí está, queda el informe para y el video seguramente en la Secretaría Técnica para quienes gusten consultarlo, difundirlo o adherirse a alguna actividad con la concejal María Elena. Gracias. Gracias. Como cuarto punto del orden del día, consiste en la renovación de licencia temporal de la licenciada Erika Rosales Medina ante el Pleno del Consejo de la Alcaldía Xochimilco.
Con fecha 25 de septiembre de 2020, recibí una carta firmada por la Erika Alicer Rosales Medina y en apego al artículo 53, apartado A, numeral 8, 9 y 11, apartado C, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, capítulo 11, artículo 69, en su título 4, capítulo 1, artículo 81 y 82, y en su reglamento interno del Consejo de la Alcaldía Xochimilco, título 3, capítulo 2, fracción 13, capítulo 1, título 12, artículo 199, capítulo 2, artículo 131, fracciones 2 y 7, donde solicita la renovación de licencia temporal al cargo de concejal de la Alcaldía de Xochimilco, misma que tomó protesta el 1 de octubre de 2018. Se somete a votación del Pleno la renovación de licencia temporal al cargo de concejal de la Alcaldía de Xochimilco de la licenciada Erika Lisset Rosales Medina. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. En contra. Aprobado por unanimidad. Se solicita al secretario técnico dar seguimiento al orden del día. Como quinto punto del orden del día, consiste en acciones realizadas por la alcaldía de Xochimilco para mitigar los riesgos de contagio por COVID-19. Bien, en ese sentido, compañeras concejales, compañeras y compañeros concejales, quiero informar a ustedes la cifra a la fecha del día de hoy que tenemos de personas contagiadas según los datos de la Secretaría de Salud para el tema de Xochimilco en este tema de la epidemia. Tenemos un total desde que iniciara esta epidemia a la fecha, un total de 25,510 casos estudiados para Xochimilco, de los cuales 7,456 son casos confirmados y negativos son 15,697. Quedan pendientes de resultado al día de mañana 1,875. Hemos tenido de hospitalizados en todo este transcurso de la pandemia 957 personas y ambulatorios, que quiere decir que su tratamiento lo han seguido desde casa, son 6,499. Y tenemos un número de defunciones al día de ayer de 377 defunciones desde que ha iniciado la pandemia. En datos más actualizados, quiero comentar a ustedes que casos activos confirmados en este momento en la alcaldía tenemos un total de 1,033 casos, de los cuales 59 han sido hospitalizados y tenemos 27 casos graves en este momento, 2 intubados, han causado alta 16 personas y 4 casos no graves. Casos ambulatorios que se están tratando desde sus domicilios y llevando un tratamiento con supervisión de la autoridad sanitaria de salud son 974. Esto siguen operando la carpa COVID fuera del hospital infantil, siguen operándose los kioscos COVID en los pueblos de San Gregorio, de Santa Cruz, Acalpisca, de San Lucas Ochimanca, de Santiago Tepalcatlalpan, principalmente en esta zona, desde luego en los centros de salud de toda la alcaldía en donde se encuentran, están brindando atención para muestras de casos COVID. Llevamos
No hemos parado, hemos sido incesantes en la sanitización a diferentes puntos que este consejo también en la última sesión solicitó, así como sigue la sanitización con mochilas, con pipas adaptadas y con parihuelas en diferentes lugares. Hoy estuvimos en el barrio de Jaltocán, en el pueblo de San Lorenzo. Quiero mencionar que dicen en estas zonas que, a decir de los vecinos, ha sido una atención buena y ayuda a temperar en situación de higiene muchas de estas situaciones. También quiero comentar que el reparto de gel no se ha parado en las oficinas de gobierno, en los campamentos, con las cuadrillas de limpia de parques y jardines, de asfalto, de mantenimiento a vialidades, de, en general, todas y cada una de las cuadrillas de las diferentes áreas que conforman esta alcaldía. Sigue entregándose gel en algunos puntos específicos, ya en este momento, esta semana serán menos puntos que entregue la alcaldía, porque se están dotando directamente en los campamentos a los vigilantes, pero también se han implementado máquinas nuevas que toman temperatura, que dan gel, que tienen el tapete sanitizante, y que esto disminuye la cantidad de gente para la aplicación del mismo. También tenemos la distribución de los termómetros en deportivos que se aperturaron ya a partir del día miércoles, el Deportivo Central, y a partir del día de hoy se aperturaron los deportivos de los diferentes pueblos en un horario de 5 de la mañana a 9 de la mañana. No es para poder ejercitarse en todas las disciplinas deportivas, solamente es para los que realizan actividad llamada de cardio o caminar o correr. Exclusivamente para eso se han habilitado en estos horarios muy tempranos, de 5 de la mañana a 9, para los que quieran, los habitantes que quieran ir a ejercitarse, caminar o correr. Y en ese sentido también sigue la distribución de cubrebocas en los diferentes embarcaderos para los visitantes, para las zonas de mercados y para la zona que tiene que ver con zonas concurridas durante periodos del día, que esto va funcionando de una forma buena. Tenemos en este momento cerca de 50 mil cubrebocas, tricapa, y tenemos otra dotación extra igual de diferentes cubrebocas para las diferentes instituciones y áreas de salud. Se ha continuado con la colocación de mantas, de la señalización en los diferentes jardines, parques, y estamos trabajando en la implementación también de algunas pintas en lugares específicos para seguir pidiendo a la población que no baje la guardia, que sigan atenta a estas medidas. Adicional a esto, quiero informarles que se ha dotado de una ambulancia más al servicio, y ya estaba en condiciones de difíciles de operación, se compuso una buena inversión y tenemos otro turno más ya para la atención de emergencias en los casos COVID, a donde se estén solicitando para canalizar a enfermos hacia los diferentes lugares que pudiera solicitarse por parte de la comunidad. Asimismo, continúa Protección Civil, la Policía Auxiliar, la de sector, en coordinación con los diferentes operativos en los pueblos, barrios y colonias,
con todo lo que tiene que ver a brindar, orientar o proporcionar apoyo en todo lo relativo a COVID y la seguridad ciudadana, que es parte de la labor fundamental que ellos realizan. Quiero hacerles mención que también en estos temas de COVID hemos estado con acciones fuertes en cuanto a la suspensión de fiestas clandestinas en diferentes puntos de la alcaldía, pueblos, barrios, colonias. Hay algunos reincidentes que vamos a tomar medidas más estrictas, que no se han apegado a la normatividad y que aún de estar suspendidos o con alguna medida precautoria, han violentado estas disposiciones y siguen trabajando como si nada. Sin embargo, se han cerrado establecimientos, tal es el caso de la bodega Aurrerá, que fueron renuentes, que lo advertimos, que lo pedimos en todo momento, la sana distancia, las medidas de salud, no solamente para los que entran, sino para los que ahí trabajan, están solventando ya toda todo lo que no cumplieron, para que en próximas fechas, en caso de dar el cumplimiento, se pueda generar la apertura nuevamente. Así como esto, podemos mencionar otros tantos cuantos establecimientos. No es selectivo, es general. Tanto puede ser para establecimientos grandes como el que he mencionado, como puede ser para establecimientos pequeños que siguen infringiendo y no han corregido o han sido necios en el acatamiento de la no venta de bebidas alcohólicas. Esto es parte de las acciones con las que nosotros continuamos para a fin de mitigar riesgos de contagio por COVID-19. No sé si hubiera alguna intervenciones de algunos concejales que quieran hacer uso de la palabra a este respecto. Concejal Gabriela Villanueva, concejal Nitzia, nada más, y concejaleros. Adelante, por favor, Gaby Villanueva. Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los compañeros concejales y a los que nos ven en redes sociales. Mi duda es respecto a cómo, si nos puede ahondar un poco más en el tema del turismo. ¿Abrieron embarcaderos? ¿Cómo se está llevando a cabo? ¿Cómo han visto en cuanto a llegada de visitantes? ¿Y qué han expresado nuestros servidores turísticos respecto al tema y al COVID? Gracias, alcalde. Bien, concejal Nitzia, adelante, por favor. Gracias, alcalde, y buenas tardes a todos los que nos acompañan por esta transmisión en vivo. Buenas tardes a mis compañeros concejales. Mi duda es respecto de exactamente de la rueda de prensa que estuvo Juanita, en el que señalaba algunas medidas exactas sobre la apertura de los embarcaderos y que se les hará una prueba COVID a todos los que prestan servicios. No sé si ya se empezó con esa actividad. Y la publicación del bando que se hizo en este consejo, ¿cómo va el tema? Creo que es muy importante que ya se haga una que sea por un como uso obligatorio el uso del cubrebocas, por lo menos en la alcaldía de Xochimilco. ¿Cómo va el tema de la publicación en Gaceta sobre el bando que se generó aquí? Gracias, alcalde. Gracias, concejal Nitzia. Concejal Eva. Con su venia, señor presidente, muy buena tarde y buenas tardes a todos los concejales y concejalas que estamos aquí, a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Mi tema va, más que nada, cómo se le ha dado difusión a los dos bandos que se aprobaron en la sesión pasada. Si nos pudiera usted abundar en eso, porque al parecer hemos visitado parte de la alcaldía
y la cual los ciudadanos y los mismos comerciantes están enterados de todo, de que se aprobó un mando y del uso obligatorio de cubrebocas. Ahí sí le pediría que cómo podríamos coadyuvar junto con comunicación social para que le diera mayor difusión, así mismo con las diferentes áreas, para que todos los ciudadanos sepan que existen esos bandos en Xochimilco. Es cuanto. Muy bien. Miren, una pregunta en general que nos han hecho por parte de ustedes, concejales, es el tema del bando. Ya se envió a estudios parlamentarios para que efectivamente, como bien dice la concejal Nitzia, puede ser publicado en la Gaceta Oficial, y en cuanto a su publicación se dé, podemos hacer la difusión, como señala el concejal Eros, en los diferentes medios que tenemos a nuestro alcance. Esto se haría de forma inmediata. De cualquier forma, podemos irlo publicando efectivamente a través. Podemos irlo publicando a través de las áreas del área de comunicación social, para que, aun cuando no esté publicado, pues ya está aprobado y es de cuestión obligatoria, es vinculante. Pediría ya el área de comunicación social hoy mismo establezca comunicación con ustedes. Y efectivamente, en esta otra pregunta de que nos hace la concejal Gabriela Villanueva y la concejal Nitzia, relativo al turismo, efectivamente se está dando un seguimiento por parte de la autoridad sanitaria, en donde se les ha practicado pruebas COVID a todos los remeros, los propietarios, los guías, los conductores, la gente que está trabajando para la cuestión de los servicios turísticos, a fin de dar mayor seguridad y certeza a quienes nos visitan, que nuestros prestadores de servicios turísticos están libres de coronavirus. Y ya se le ha dado la vuelta completamente a todos los embarcaderos. Estamos ya en el día de hoy concluyendo todos los embarcaderos, con todos los prestadores que ahí se encuentran, y los resultados se han ido entregando. No tengo yo todavía el concentrado, seguramente hoy nos los harán llegar, para que también ustedes puedan contar con este informe de cuántos prestadores de servicios turísticos les fue aplicada la prueba, cuántos han salido negativos, cuántos positivos por embarcadero. Es información sin duda importante. Pero a lo que ha ido avanzando, les puedo yo decir que más del 50% de los embarcaderos que tengo conocimiento, no ha habido ningún solo caso de COVID. Esperemos que así siga el informe en el resto que falta. Efectivamente, pues las medidas se están tomando, solamente 12 personas por trajinera, no bajar el alcohol, que acostumbraban bajar los jóvenes o la gente que nos visitaba, y las medidas de higiene en cuanto a la aplicación del gel y del uso de cubrebocas siguen siendo obligatorias en todo el canal turístico, y esta disposición nos está ayudando el área de fuerza de tarea, pues a que se implemente en la medida de lo posible con todos los turistas que bajan a las diferentes trajineras. Es lo que les puedo yo decir. Ya la actividad misma pues está solo al 30%, no está al 100%, solo al 30% está la actividad en los diferentes embarcaderos para su trabajo y su capacidad de la misma en cuanto a cantidad de número de personas. Esto es lo que yo les podría informar en este momento. Concejal María Elena. Adelante. Gracias, alcalde. A lo mejor me estoy adelantando un poquito, pero yo creo que sí sería importante que usted nos informara. Se acercan las celebraciones de Día de Muertos. Así también, como todos sabemos,
en nuestros embarcaderos se presentan las obras de La Llorona. Sí sería importante que nos dijera si estas obras se van a llevar a cabo y si se van a llevar a cabo, ¿cuál va a ser el protocolo? El protocolo para poder ingresar a estos eventos. A estos eventos que, como bien sabemos, pues es algo que Xochimilco o la gente que viene de fuera nos visita y así que ve estas obras que nos caracterizan como alcaldía. ¿Es cuánto? Efectivamente, adelantándonos un poco y con una respuesta muy concreta, es si se dará la autorización para que se lleven a cabo estas obras, tomando en consideración que son todas al aire libre, teniendo en cuenta también que la sana distancia no va a variar, son solamente 12 personas por trajinera, el uso de cubrebocas, de gel, los tapetes sanitizantes y el uso también de cubrebocas que obliga a los remeros y a la gente que está siendo parte del sector turístico. A modo tal de que las obras se llevarán a cabo en las fechas y tiempos establecidos, desde luego con una menor capacidad de audiencia, toda vez que baja la cantidad de personas que por función se pudieran integrar en alguna de las mismas. Esto es a grandes rasgos lo que podemos comentar. Obviamente las actrices, los actores que participan en las mismas, pues todos están en espacios abiertos, con sanas distancias, no va a haber camerinos, se quedan prohibidos los camerinos al interior de la zona chinampera, luego entonces todos los actores tendrán que llevar sus cambios ya puestos y para los que tengan que hacer 2 o 3 cambios serán los mínimos para que no se tengan tantos cambios que realizar. Entendemos que algunos a lo mejor tienen 2 o 3 personajes, pero ya no implica tener que meter si eran 5, 10, 20, 30, 40, 50 actores, como el caso de algunas obras, que los 50 se estén cambiando a la vez, sino que estén reducidos a 5 o a 6, por lo que ya será un uso mucho menor de camerinos. Pero queda prohibido el que se entren a maquillar, el que entren a cambiarse, tienen que tener ya todo desde la entrada, cambios, y también para desmaquillarse y cambiarse, tendrá que ser en el transcurso de la salida o en la salida misma, no habrá cambios. Se eliminan todo lo que tiene que ver con cambios en los lugares y que implique el aglomeramiento de personas en un mismo sitio, tal es el caso de camerinos. ¿Sí? Gracias, alcalde. Bien. Como solicito al secretario técnico dar seguimiento al orden del día. Con su venia, presidente, como sexto punto del orden del día, consiste en la aprobación de la cuarta sesión solemne correspondiente al segundo informe anual de actividades del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco. Gracias. A este respecto, solicito a ustedes, compañeras, compañeros concejales, poder acordar el formato para la entrega del informe al Consejo y que nosotros estamos solicitando pudiera realizarse en la fecha del 23 de octubre a las 5 de la tarde. Esa es la fecha propuesta para poder hacer la sesión solemne correspondiente al segundo informe anual de actividades y que esta, si también discutir en este momento, si las condiciones nos los permiten, poderlo hacer en físico o poderlo hacer a través de este medio para el caso de los concejales. Serían estas 2 alternativas, pueden ser incluso las 2, pero lo dejo a discusión del Consejo para que nos puedan
hacer las consideraciones pertinentes. Adelante, concejal Luis Felipe Guía, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. La propuesta iba un tanto en el sentido que pudiera ser que los concejales estuviéramos presentes con la sana distancia, pero sí se transmitiera por estos medios. Esa sería la propuesta que estaría presentando. Correcto. Yo estaría en la misma, sumado a la misma propuesta que está haciendo usted, y a definir en el sitio si es en lugar cerrado, que pudiera ser con presencial con los y las concejales. Adelante, concejal. Sí, y el formato sería el mismo que el año anterior. Yo creo que eso no se modificaría. Bien, no sé si hubiera alguna otra consideración, concejaleros. Gracias, señor presidente, con su venia. Nada más, en el tema del informe, ya pudiéramos trabajarlo con todos los concejales para ver también lo que se va a incluir en la exposición, un video, esta vez cómo se va a presentar, y de ahí ir trabajando en estos días antes del 23 para hacer una presentación, ya sea virtual o ya sea físico, como usted lo está mencionando. ¿Es cuánto? Sí, ¿alguna otra consideración? ¿No? Bien, entonces sometería a ustedes a consideración si están de acuerdo que fuera el formato de la presentación del informe presencial con las y los concejales bajo el mismo esquema que se trabajó el año pasado. Los que estuvieran por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Concejal Jorge. Perdón, se nos congeló la imagen, compañeros. No sé si aquí fue la mala señal. Preguntaría, concejal Jorge Núñez. ¿Afirmativo o no? Afirmativo. Concejal Ana Gabriela Villanueva. A favor. Concejal Ángel Delgadillo. A favor. Concejal María Elena García Gallegos. A favor. Concejal Eros Jesús Rodríguez Sánchez. A favor. Concejal Atenas Gallardo Galicia. A favor. Concejal Juan Medina Palacios. No está. Concejal Luis Felipe Guía Pérez. A favor. Nada más pediría que se incluyera también en esta votación pues lo que es la hora y la fecha, ¿no?, que propuso, para que quede todo respaldado. Ahorita sería el siguiente. Ah, bueno, perfecto. Y concejal Nitzia Lucero Rosas Chávez. A favor. Concejal Ángeles Pelagio, perdón que la salté. No se preocupe. A favor. Bien, la fecha planteada, compañeros, es el viernes 23 a las 17 horas, viernes 23 de octubre, pero aquí les quiero yo pedir que no pudiera ser una fecha inamovible, que pudiéramos estar entre la del 23 y el 30 de octubre, toda vez que también de la Secretaría de Gobierno, dado el tema de todos los informes y que la Secretaría de Gobierno siempre envían algún representante para que pudieran estar también acorde a esta situación. Entonces, el planteamiento sería
entre el 23 o el último fin de semana de octubre, que sería el 30. La hora sería, eso sí, a las 17 horas. Y si ustedes están de acuerdo. ¿Sí? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Bien. Compañeras, compañeros, dando continuidad entonces al siguiente punto del orden del día, pediría al secretario técnico, sírvase dar continuidad. Como séptimo punto del orden del día, consiste en asuntos generales. Los concejales que tengan algún asunto general que tratar, de favor, sírvanse levantar la mano para anotarlos. Nitzia. Gaby. Luis Felipe. Nada más, ¿verdad? Concejal Nitzia, concejal Gabriela y concejal Luis Felipe. ¿Alguien más desea sumarse a esta lista? Gracias. Adelante, por favor, concejal Nitzia. Okay. Muchas gracias. Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos acompañan en la transmisión en vivo. Yo tengo varios puntos. Uno de ellos es vecinos del barrio de Santa Cruzita. Me dieron una copia de una iniciativa muy buena que tuvieron en habilitar la explanada de la iglesia como un pequeño salón con su debida distancia para los niños que no tienen acceso a internet y no tienen acceso a estos medios electrónicos por los que no pueden tener en sus casas y seguir con esta educación a distancia. Lo que me dicen estos vecinos es que le piden una lona, porque la lona está en muy mal estado, y tablets, en la medida de lo posible. Creo que con esta modificación al presupuesto que se tuvo en el tema de fiestas y en el tema que revisamos en la sesión pasada de presupuesto de modificación, creo que sí sería posible apoyar a estos vecinos que bien tuvieran esta gran iniciativa para poder apoyar a los niños que no cuentan con los recursos económicos para poder seguir con la educación. Además, alcaldías como Magdalena Contreras habilitaron 5 kioscos de enseñanza y aprendizaje con computadoras. Venustiano Carranza habilitó 80 espacios públicos abiertos que se llama Árbol Inteligente, en el que se le da esta atención a los niños que no cuentan con esos recursos. Solicitarle al alcalde que se pueda apoyar esta iniciativa ciudadana de la sociedad civil organizada, que es de aplaudirse, y creo que pues están pidiendo algo muy pequeño como es una lona y en la medida de lo posible tablets para poder darle a los niños. En el segundo punto es, ciudadanos me preguntan, ¿por qué en el cierre que se tuvo en esta alcaldía se tardó tanto la autoridad en resolverle a los compañeros que se manifestaron y que tuvieron un cierre por horas? Creo que es obligación de las autoridades darle una salida a las exigencias ciudadanas y el cierre duró muchísimo tiempo. Me preguntan ciudadanos qué pasó con ellos y qué pasó con las mesas que se tienen en gobierno central. Y tercer punto, pues denunciar acoso por parte de compañeros funcionarios del área de jurídico en el exejido de Xochimilco. Se tiene una denuncia y un tema de procesa, de tema administrativo en el ejido respecto al refugio que se tiene ahí, refugio al que le he invitado muchas veces, un refugio de animales que
solamente lo que hacemos yo y varios compañeros es proteger y cuidar a los animales de la crueldad que han sido sometidos estos pobres perros. Y más allá de que se tenga que seguir este recurso, es denunciar el acoso que se ha tenido en las instalaciones. El 21 de septiembre del presente año entraron dos camionetas de la alcaldía sin tener razón, sin tener orden, sin tener algún motivo que fundamente la molestia que se tiene a los compañeros. Y más aún, me denuncia que Pastrana, en una anterior visita, dice que estas tierras no tienen dueño. Así que, por favor, pedirle que los directores de sus áreas se comprometan y sepan lo que están haciendo y que lo que se tenga que resolver ante un tribunal administrativo se resolverá, pero que se estén bien informados de lo que están haciendo, de lo que hablan, y que no tengan un tema de acoso constante a estas tierras que tienen dueño. Gracias. Gracias, concejal. Concejal Gabriela Villanueva. Gracias, alcalde. ¿Sí me escuchan bien? Sí, muy bien. Bueno, es retomar un poco, ya que no hubo oportunidad de tener una intervención en cuanto al tema de infancias encerradas. Yo creo que la presentación de la consulta es una herramienta muy poderosa que nos puede permitir y que nos permitió conocer el sentido de nuestra comunidad infantil y adolescente. También es importante comentarles a los vecinos que, bueno, una tercera parte de nuestra población tiene menos de 17 años, por lo que su atención y cuidado debe ser una prioridad para este gobierno. Alcalde y compañeros concejales, no nos podemos mantener ajenos ni apáticos ante la posibilidad de trascender y ofrecer a partir de estas entregas un seguimiento puntual a la salud mental, evitar el maltrato, la violencia y sobre todo la deserción escolar de nuestras niñas, niños y adolescentes. Ya lo decía la encargada de la Secretaría de Derechos Humanos, no todos los confinamientos han sido iguales. Esta situación nos queda claro que ha afectado muchísimo más a niños de familias con escasos recursos, con papás que incluso tienen que seguir trabajando o acudir a sus oficinas, mientras los niños tienen que seguir de manera virtual el ritmo de clases, sin apenas ningún apoyo o acompañamiento. También tenemos pues a niños de familias para quienes la escuela era su principal fuente de estabilidad. Muchos niños no es que no tengan celular, computadora o una tablet, es que no tienen aparte ni siquiera internet en casa, o padres dispuestos o capaces de ayudarles, o incluso un lugar en donde puedan trabajar. A estos niños es a quienes más les ha afectado todo esto. Siempre he considerado y mantengo la postura de que los hemos desatendido, y ahora debemos compensarles con todo el esfuerzo que seamos capaces de hacer para que recuperen esta estabilidad perdida. La realidad es que los niños han demostrado su civismo y su resiliencia. Han sido, como lo he comentado, pues los grandes olvidados en la gestión de esta pandemia, por lo que nuestro gobierno debe considerar generar contenido y estrategias con base en este importante estudio. Ya lo comentábamos ese día de la presentación, esta iniciativa tan importante que realmente englobó a todos los niños a nivel nacional y también a nivel Ciudad de México, pues lo que busca es trascender y que no solamente se quede en una encuesta, ¿no? Entonces, este es un exhorto para que por parte de la alcaldía, por parte de nosotros de Alcaldía Xochimilco, se le pueda dar un seguimiento puntual a las infancias de nuestra comunidad. Y los siguientes puntos solamente es preguntarle si ya se estabilizó, digamos, o si siguió funcionando el servicio de Xochihuatl, ya que una servidora ha estado enviando algunos folios y se queda trabada la aplicación. También me lo reportaron vecinos de Santa Cruz Acalpixca. Y de igual forma, exhortar al área de comunicación pues a seguir de cerca los trabajos del consejo. Gracias, alcalde. Gracias, Gaby. Y concejal Luis Felipe Guía, por favor. Gracias, presidente. Nada más es una solicitud. Se llevó a cabo en una obra de sustitución de drenaje en la calle Camino Real a Santa Cecilia, y en el andador 2 dejaron toda la tierra en las puertas y no pueden salir las gentes, tierra con piedras. Entonces solicitaríamos que pues pudieran ser removidas estas piedras que dejaron ahí.
Le haría llegar las fotos, ¿no? Háblame, por favor, a Enrique. Ahorita. Sí, si nos precisas bien, Camino Real a Santa Cecilia y... Es el andador 2 de Camino Real a Santa Cecilia. Si gusta, por WhatsApp le mando la ubicación exacta. Perfecto. Y las fotos. Bien, gracias. Comenzando gracias. Por este último, esta última intervención, hoy mismo lo recogen, ya está aquí el personal que me apoya en términos de servicios urbanos, han tomado nota y lo atenderá de inmediato. Si le envía al director general la ubicación, que ya lo está girando la indicación para que se atienda. Y gracias, concejal. Gracias. En cuanto a la parte al que nos hace mención varios puntos la concejal Nitzia, efectivamente en el barrio de Santa Cruzita tenemos conocimiento de esta actividad de vecinos, lo cual es una actividad bastante aplausible y noble. Sin embargo, les recuperamos todo un espacio que tenía ocupada las oficinas de la sección 32. Y estos sitios están con luz, están techados, y ya no está ahí la sección 32. Se desocupó justamente desde hace más de un año y se les entregó para que ahí en actividades del mismo barrio puedan implementarse acciones tales como esta. Sin duda sería un mejor sitio que estar al aire libre, que esperar a que llegue la lluvia o bajo cualquier inclemencia de tiempo, y para el trabajo que tienen de computadoras, de momento les es más que suficiente la instalación dentro de este espacio que les recuperamos y les entregamos como alcaldía. Luego entonces, pues la lona no sería una parte viable. La otra situación de las tablets, aprovechando quiero anunciarles que todas las bibliotecas de la alcaldía a partir del día de mañana van a aperturar solamente sus áreas de informática, donde hay computadoras, internet gratuito, la biblioteca central que tiene dos espacios, la ciberaula y el de consulta abierta, donde hay más de 20 computadoras, 25, y en la biblioteca de Santa Cruz Acalpisca que acaba de ser remodelada, en la Casa de la Cultura de San Gregorio, la ciberaula, en general, todos los espacios que cuentan con máquinas, a partir del día de mañana estarán abiertos de apoyo para los niños que requieren estar desde muy temprano. Estas estarán funcionando desde las 8 de la mañana hasta en un horario de las 7 de la noche, las ciberaulas y los espacios informáticos para el uso de los niños que así lo deseen. A partir del día de mañana esto comienza a funcionar. Y en lo que tiene que ver, perdón, no es el día de mañana, es el día miércoles cuando inician. Me gustaría que los concejales que gusten acompañarnos, pues sería interesante, a través de la Secretaría Técnica, nos comunicamos con ustedes, concejal Nitzia, sobre todo, que ha puesto este especial interés, para que puedan ver los sitios en donde vamos a tener máquinas. Desde luego que no tendríamos esa opción de darles tablet, pero sí de habilitar los espacios propios donde el gobierno tiene esta infraestructura. El cierre al que hace referencia o alusión es el que llevaron a cabo trabajadores de limpias, pero quiero comentar que este problema, que es enteramente laboral y que no se dirigieron a ninguna instancia de relaciones laborales, de nóminas, de recursos humanos, de la dirección o de la Dirección General de Administración o de esta alcaldía, a ninguna instancia, los trabajadores afectados decidieron
cerrar vialidad frente al edificio de Gladiolas y de ahí caminar al crucero y después extender este cierre hacia la Noria y calles aledañas. Efectivamente, esto inició después de las 9:30 de la mañana, 9:30 y 10 de la mañana, y se prolongó porque los que cerraron no fueron trabajadores solamente de la alcaldía, fueron trabajadores de otras alcaldías como Iztapalapa, Gustavo Amadero, Tlalpan, Tláhuac, Álvaro Obregón. Hubo 7 alcaldías inmersas en este cierre durante todo el día. Es un tema del secretario general de la sección 1, Hugo Alonso Ortiz, quien, pues en aras de no perder privilegios o canonjías que no le corresponden a la sección 1, porque la nómina 8 no tiene sindicato, no tiene dígito, no tiene forma de tener representación sindical, no son basificados, se han dejado engañar algunos solamente, eran 350 los que pertenecían a Limpias, hoy solamente el conflicto prevalece con 60 trabajadores de la nómina 8, los cuales no han querido presentarse a laborar, son 60 solamente, y quieren que se les pague porque no vengan a laborar. El asunto está comprobado en recursos humanos, en relaciones laborales, en los checadores, en las tomadurías de tiempo, en los pasatiempos, y no registran asistencia. Seguramente usted, igual que nosotros, está de acuerdo en que esas situaciones no pueden pagarse ni pueden prevalecer. Sin embargo, la medida ha sido solamente de presión de parte del secretario general del sindicato y el tema del cierre, pues lo prolongó con sus trabajadores o sus agremiados de otras alcaldías. Yo quiero reconocer y aprovechar el espacio que usted nos está generando con esta intervención para felicitar a todos los trabajadores de la sección 1, específicamente a los de barrido, a los de los camiones de la basura, porque solamente 20 camiones de un parque vehicular de más de 100 fueron los que pararon. Los otros estuvieron trabajando, los trabajadores de los carritos no pararon, siguieron trabajando y fueron 96 los que pararon, de entre ellos 29 trabajadores solamente de base y el resto fueron los llamados nómina 8. Ya se tuvo reuniones en el centro, probablemente este asunto vuelva a prevalecer, no aceptan que los trabajadores que no son sindicalizados no dependan de ellos y esta alcaldía tampoco va a flexibilizar su postura en el sentido de que solamente el trabajador sindicalizado será representado por un sindicato y el trabajador no sindicalizado son otras situaciones laborales y ellos solos pueden arreglar su situación y la mejor forma es presentándose a laborar. Esto solamente prevalece en el área de Limpias, no prevalece en ninguna de las opciones sindicales. No tenemos ningún problema, solamente ha sido en esta y entendemos también tiempos de cambio, tiempos políticos que ellos son los que están utilizando concretamente en su sección. A eso me refiero en tiempos de cambio y tiempos políticos. Se vence el periodo de representación de esa dirigencia sindical en este mes de octubre, no sé con exactitud cuándo, pero se vence y esa es la razón por la que pues, se comienzan a agitar en torno a llamar la atención de sus representados. Pero se ha atendido hasta el nivel de la Secretaría de Gobierno, ha habido la atención inmediata y lo que nosotros hemos hecho es buscar vías alternas.
Ese día se desplazó a más de la mitad de la estructura de gobierno en dar vialidad, en atender por vías alternas, el tratar de sacar por la calle de Agüejotes y por varias otras vías, San Bernardino, hacia la Prepa 1, por Plan Sexenal, desde la entrada por Hacienda, en La Noria, Tepepan, en fin. Eso se ha tratado de estar trabajando en el momento en que estas crisis de cierre se dan. Efectivamente, pues sí es una causa muy desafortunada que el ciudadano tiene que padecer a causa de estas situaciones. Lo que tiene que ver con el tema de la denuncia que nos dice de acoso, nada más que no entendí el acoso hacia quién es o hacia qué causa, pondremos especial atención. Había hecho usted mención en ocasiones anteriores de la labor que realiza con perritos de la calle, lo tengo muy presente, pero nunca me había invitado. Hoy, con todo gusto, yo hoy mismo le puedo decir que tanto la Dirección General de Medio Ambiente como el área de servicios médicos con la subdirectora Marisol y la médico veterinario subdirectora de atención pecuaria Penélope Sánchez, hoy mismo a la hora que usted nos indique pueden estar con usted en el sitio para comenzar a trabajar en torno a lo que usted viene atendiendo y no se vea como una causa ajena, sino es una causa pues que a todos nos importa o nos debe de interesar el cuidado de estos animalitos que han sido abandonados fuera de sus hogares. Desde luego que compartimos la preocupación con usted. Y si usted a través del secretario técnico nos hace saber la hora para que estas áreas de gobierno hoy mismo puedan estar en el transcurso de la tarde o el día que nos indique en el sitio con usted. Y desde luego, pues estamos al pendiente en esta situación en el espacio del ejido, para que tampoco se contravenga ninguna situación, como bien lo menciona, hacia el núcleo agrario, hacia el núcleo ejidal, y los derechos, obligaciones que se tienen, pues están a salvaguarda de las leyes que corresponde. Yo en lo propio haré las llamadas pertinentes a los funcionarios que competan. En cuanto a lo que nos comenta la concejal Gaby Villanueva sobre el tema de infancias que presentó el informe la concejal María Elena, quiero hacer mención que desde luego ha habido intervención inmediata en los llamados que se han hecho por parte de la alcaldía. El coordinador de asesores ha estado al pendiente, ha estado participando, pero también en el área de desarrollo social, la líder coordinador Miriam Miranda Paz, de Igualdad Sustantiva, al igual que la subdirectora y el jefe de unidad, han estado al pendiente en estos temas y seguirán para lo que tiene que ver con infancia y el tema de las consultas. Es un tema transversal que no solamente obliga o compete a ellos. Y desde luego, en cuanto se tengan cursos, como en otras ocasiones, yo enviaré a los compañeros y me sumaré, como también lo he hecho, pues a estos cursos con derechos humanos que nos ayudan mucho y nos generan políticas, decía yo, transversales para que puedan aplicarse en todo el ámbito y contexto del gobierno. A comunicación social, ya le he hecho el reiterado para que estén al pendiente de las actividades de los concejales. Solamente les pediría que con el secretario técnico y la persona enlace de comunicación social nos agenden para que los puedan estar monitoreando, cubriendo, y esto podamos cada vez más ir subsanando si hubiera deficiencia. En cuanto a Xochihuatz, no ha dejado de funcionar. Tuvo en algún momento algún problema
con la transmisión de datos, pero esto se solventó, fueron 2 días los que tuvimos problemas, está funcionando, sigue siendo hoy por hoy el área de comunicación directa con el ciudadano y sigue siendo una herramienta en estos tiempos de COVID, donde nosotros seguimos en comunicación para todo tipo de gestión de trámites, de demandas o de servicios que la ciudadanía nos está requiriendo y están solicitando. Es así como nosotros estamos al pendiente y en constante comunicación con la ciudadanía. Daremos seguimiento por ahí, si nos hace saber, con Lorena, que es la encargada de Xochihuatz, de los temas pendientes que tenga en gestión para que se puedan agilizar y los ciudadanos, ciudadanas, tengan el servicio que esperan de la alcaldía. Pues es cuanto lo que tendríamos que agotar en este punto de asuntos generales del orden del día. Yo les hago extensiva una invitación para quienes nos quieran acompañar o nos puedan acompañar el día de mañana a las 7:00 a.m. tendremos la habilitación de una obra pública en el Prolongación División del Norte y Muyuguarda, en donde vamos a aperturarla para que el tránsito que confluye hacia aquellos lugares el día de mañana comience a funcionar ya. Y esta es una obra muy importante que muchas administraciones durante muchos años quisieron hacer, pero por algunas razones legales se dificultó. Hoy esto es gracias al trabajo de jurídico, de obras, de concertación, de muchas áreas, que se vuelve una realidad para que desde Prolongación División del Norte podamos tener ya la salida continua sin semáforo e incorporación hacia Muyuguarda. Así es de que dejo esta invitación, compañeras, compañeros, a los que gusten acompañarnos por ahí el día de mañana. ¿Algún concejal que tenga alguna otra intervención? Bien. Nada más, ¿mañana qué horas es? 7:00 a.m. Gracias. Gracias, compañeros. Pues, compañeras y compañeros concejales, les recuerdo que el acta de la 19ª sesión ordinaria, así como la lista de asistencia de esta sesión, estarán a su disposición para firma y rúbrica en la oficina de la Secretaría Técnica. No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 13:30 p.m. del día lunes 28 de septiembre de 2020, doy por concluida la 20ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco. Gracias y muy buenas tardes a todas y a todos ustedes y a los ciudadanos que nos siguen por estas redes sociales. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.